Aunque las elecciones para alcalde se realizarán en octubre de 2023, ya es tiempo para ir buscando nombres para reemplazar a Mello Castro González. Pero lo que realmente necesita Valledupar es un gerente con visión que le entregue a la ciudad todo el conocimiento y que le permita salir adelante del marasmo económico y social en que se encuentra actualmente, producto de las malas administraciones. Eso significa que se busca un gerente para Valledupar. Y como estamos buscando gerente para Valledupar, yo me arriesgo a poner nombres sueltos sin tener la autorización de ellos. Comienzo por los hermanos Ricardo y Reinaldo Reyes López, empresarios que han generado empleo y creado una marca fuerte de supermercados en la región, con presencia en Valledupar y La Paz. Ricardo Reyes y Reinaldo Reyes de Mi Futuro podrían darle un buen rumbo a la ciudad, tal como lo han hecho con Mi Futuro. Otro nombre que me suena es el de la actual secretaria de Desarrollo Económico de Valledupar, Emma Carrascal, quien tiene carisma, iniciativas y conocimiento empresariales para saber aplicar en la cosa pública. También me suena el nombre de José Antonio Larrazábal, abogado, economista, docente y analista económico de Radio Guatapurí. Durante años ha manejado la empresa familiar Colegio Santa Fe con mucho éxito. Podría ser un buen gerente para Valledupar. Igualmente me suena el nombre de Carlos César Silva, emprendedor, abogado y analista político. Su conocimiento de la ciudad y la realidad económica, política y social de Valledupar le servirían para gerenciar a la capital del Cesar. Por último, en esta arbitraria lista, que no fue consultada con los aquí anotados, me suena el nombre de Miguel Ángel Gutiérrez, el actual diputado de Cambio Radical, y que aspira a la Cámara de Representantes por esa colectividad. Gutiérrez ya estuvo en el gobierno municipal como asesor de Freddy Socarrás y se ha preparado en el tema de la gestión pública. Podría ser una buena opción. Luis Alberto Rodríguez, el saliente director nacional de planeación, nacido aquí en Valledupar y con arraigo en Los Venados, de donde era su padre, Luis Rodríguez Valera, sería el nuevo Contralor General de la República cuando el actual Contralor termine su periodo. Rodríguez pasó por el Ministerio de Hacienda como viceministro y estuvo un buen tiempo en Planeación Nacional. De no concretarse la Contraloría, un hecho que está casi seguro para él, podría ser candidato a la gobernación del Cesar en 2023. Aunque el Contralor General es el hombre con más poder en este país y es un cargo al que cualquiera quisiera llegar. Cosas de la política.